diría que continuéis de esta manera y que sobre todo no perdáis vuestros valores como persona y que han hecho que pudieseis iniciar este proyecto. Al resto, muchísimas gracias por estar hoy aquí y enhorabuena a los ganadores. En mi discurso, esto es una cosa que llevamos en el ADN. Siempre hemos estado, hemos querido estar al lado de las empresas, al lado de los empresarios, pero sobre todo en todas sus fases, no solo cuando ya es una empresa consolidada que representa que es un poco más fácil, ¿no? Sino que queremos estar desde el principio. Cuando una persona tiene un sueño y lo quiere transformar en empresa, ahí queremos estar y ahí los queremos acompañar. Una de las muchas actividades que hacemos es esta convocatoria de premios Emprendedor 21, donde lo que queremos es premiar precisamente esta innovación, esta capacidad de ver un poco más allá de lo que hoy ya está establecido y trabajar con estas empresas desde su inicio. El premio es muy importante desde el punto de vista económico, pero más importante si cabe el acompañamiento que se les da, la posibilidad de formación en universidades de primer nivel mundial. Por lo tanto, creemos que esto es un paso más, una pata más de nuestro apoyo a las empresas, a los empresarios y desde todos los niveles, desde el inicio hasta su consolidación. Este premio, pues, que es muy, muy reconocido y de gran valor, me siento sobre todo agradecido. Me siento agradecido a la organización del concurso, me siento agradecido por el equipo que tengo, porque sin el equipo de trabajo no se puede hacer nada, y agradecido por todo el apoyo que hemos recibido por todas partes, la verdad. Pues mi empresa tiene tres líneas de servicio, uno que son soluciones de movilidad para volúmenes muy grandes de datos, adaptación o transformación de la industria al modelo industria conectada 4.0 y luego la informática forense para la asistencia en procedimientos judiciales y delitos que se cometen a través de la informática y telecomunicaciones. Bueno, pues es un honor ya el estar aquí, que nos vean, que nos oigan y que, pues, el esfuerzo que hemos hecho haya sido valorado, ¿no? La empresa nace para llevar a cabo la idea de la primera plataforma de colaboración entre usuarios de productos de alimentación. La idea es alguien que sepa cocinar muy bien, pues que pueda compartirlo, pues, entre pues, sus amigos y vecinos. Bueno, esto es una app para móvil, es una aplicación para móvil, con lo cual el uso es muy sencillo, el usuario es muy generalista, como ha comentado Luis. Es el ama de casa, son personas normales que están en su casa y hacen una foto a su plato, deciden el precio y lo publican. Y cualquier usuario puede comprar ese plato que sabe que lo ha elaborado alguien cercano a él y alguien de forma tradicional, de forma casera. Entonces, el formato, digamos, el cómo llegamos es mediante esa aplicación, que es muy sencilla. La gente se lo descarga en su dispositivo y tanto el cocinero como el cocinero que nosotros llamamos Chefi y el que pide el plato, pues acceden a través de esa aplicación. Estoy súper orgulloso, no solamente yo, sino todo el equipo. Creo que es una gran oportunidad para exponernos y darnos a conocer, puesto que un poco la temática y el diálogo que llevamos es chocante con lo que están recibiendo otros agricultores, y creo que es una buena oportunidad para, ya digo, dar a conocer la empresa. Nosotros, Abona Global, es una empresa con 3 años de edad, así decirlo, pero el proyecto ha nacido hace mucho tiempo con el objetivo de dar soluciones allá donde otras empresas enfocadas en el mismo sector no las daban, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos, nos definimos como empresa fabricante de abonos, tanto sólidos como líquidos, y aparte damos asesoramiento al agricultor. Todo lo que producimos es de forma orgánica, partimos de minerales primarios y mezclamos con forma orgánica y microbiología, de tal manera que somos capaces de regenerar suelos y aumentar cosechas a un precio menor fabricantes de productos químicos.
Pues yo creo que hoy es un día de satisfacción para todo el sector empresarial, porque son unos premios que ya tienen historia y que además que están enfocados no solo al empresariado, sino a los que son nuevos empresarios, o si no son nuevos, al menos se acometen una vía de negocio en lo que se llama la industria 4.0, que es eso también que se dice del siglo XXI, quiere decirse algo que sea innovador, algo que realmente aporte valor añadido, y Extremadura necesita mucho de cambio productivo realmente si queremos acometer las necesidades para tener un tejido empresarial que sea capaz de generar riqueza y crear puestos de trabajo, que es lo que tanto necesitamos en esta tierra.